Hola, aquí estamos en la sesión de Michael Fashion. Es mi padre. ¿Y tú cómo te llamas? Marco. Marco, tu nombre. My name is Jorge. My name is Marcos. ¿Pregunta? Papá, ¿cómo se controla un avión? Pues dándole instrucciones para que sepa dónde tiene que ir y no se estrelle. Eso es increíble. Lo dices tan serio que pareces un árbitro de rugby. Sí, lo soy. Y además tú tienes pruebas de ello, porque una de las mejores fotos que tengo como árbitro de rugby la sacaste tú. Ahora me voy a Gales a partir de mediados de septiembre. O sea que las modelos te van a perder a un fotógrafo al menos por un tiempo. Aquí sí, esperemos que las modelos de Gales ganen un nuevo fotógrafo. Me dejo familia y me dejo muy buenos amigos en el rugby, que es lo mío, buenos amigos en la fotografía, que es lo otro lo mío. Los conocí a ustedes hace ya 2 años, porque hace ya 2 años que me uní a este grupo, y la verdad que a través de... he conocido fotógrafos maravillosos, he conocido modelos maravillosos, pero me llevo el título de ingeniero de telecomunicaciones y me llevo todo el currículum de sistemas de navegación aérea, que ya son 12 años y medio. Y quién sabe, a lo mejor termino en el aeropuerto de Cardiff, en el de Exeter, en Bristol. Hay muchas posibilidades y variantes todas. Pero ahora, de momento, quiero cambiar, no quiero seguir trabajando como ingeniero. Romano, a los fotógrafos, que sigan sacando fotografías, que prueben, que si hay errores, de esos aprenden. Que escuchen a los que llevan mucho tiempo. Yo aprendí escuchándote a ti, escuchando a Jesús, viendo los trabajos de los demás. Y a las modelos, que sigan participando, que sigan viniendo, que sigan ofreciendo su tiempo junto con el nuestro, porque se aprende muchísimo, se disfruta, nos reímos, muchas veces incluso terminamos tomándonos un café o una cervecita, o sea... Uf, yo no me sé los nombres todavía de todos, pero... Rubén, para tener una buena tableta como la que tienes tú, ¿qué es lo que hay que hacer? A ver. Pues, ante todo, una buena alimentación y entrenamiento. Una hora y media aproximadamente cada sesión diaria. Yo soy monitor de musculación, o sea que un poquito entiendo. Ojo, evito todo lo que son fritos, dulces y demás, pero siempre, porque no siempre la fotografía se trata de mostrar un modelo y diferentes vestimentas, sino también ofrecer muchas más cosas. Y no siempre tienes que ser un chico muy guapo o tener un cuerpo magnífico, porque hay personas que realmente valen para la fotografía porque saben actuar, saben posar, saben, se tienen una buena actitud, y infinidad de cosas que se valoran en una fotografía y se nota cuando se plasma en ese recuadro. Ideal, nunca hay chica ideal. Cada persona es diferente, cada persona tiene sus atractivos y yo aquí no vengo a buscar novia, sino a conocer gente. Si conozco a alguien, pues mira, pues es una persona más que entra en tu vida y encantado. Siempre me preguntan que si me pagan por ello, si, que por qué lo hago, pero yo siempre he dicho que es por hobby. Pero no lo... La mejor forma así de pasar el día, conociendo gente nueva, posando y todo. Muy bien, la verdad. Yolanda Gar. Yolanda, ¿qué tal? ¿Cómo va la sesión? Bien, muy bien. Como siempre. ¿Como siempre? Sí, siempre son divertidas y agradables. ¿Y qué es lo que más te gusta de las sesiones? Bueno, por un momento te sientes protagonista, digamos. Y ese sentirse protagonista es algo... Algo muy agradable, te hace sentir bien, un poquito más, digamos, aunque te valora a ti misma, pero de esta manera te hace sentir un poquito mejor. Ya. ¿De qué va tu proyecto? A ver. Mi proyecto ahora mismo, tengo uno en pensamiento que se llama Padres, Hijos y Viceversa. Y está bastante bien y me gustaría que colaborase, pues, tiene que salir... fuera de lo rutinario, ¿no? Siempre son los modelos guapos, tal y cual, y ahora quiero fotos familiares, ¿no? El proyecto que tengo pensamiento hacer es similitudes de hijos a padres o madres, vestidos casi parecidos y con las mismas poses, ¿sabes? Como lo que son o lo que serán. No. Todavía me estoy buscando el tipo de fotografía que quiero hacer. Me he arriesgado bastante con el retrato, pero no. O sea, no se ve esa
esa pornografía, por decirlo de alguna manera, se ve más sensualidad, más la curvatura de la mujer, la sencillez, ¿no? La mujer por dentro y por fuera. Se ve la calidez, se juega mucho con la iluminación en ese momento. Se la hicimos en el Confital y la verdad que fue genial. El apoyo con los compañeros, para todo, la iluminación y todo, genial. ¿Y de esa experiencia qué tienes que retocar? Pues un poco, tengo un pequeño fallo que son, ahora me estoy dando cuenta, son los revelados sobre todo, que les doy muy, son revelados muy duros. Entonces estoy aprendiendo que cuando es en retrato, pues también influye lo que es el modelo en sí. Entonces estoy un poco por la labor de hacerlo un poco más suave, porque yo saturo mucho, me gustan esos colores vivos, no sé, será porque soy muy alegre, muy y me gusta todo colorido, pero también hay que tener en cuenta otros tipos de factores. Me gustaría exponerlo en una galería, de decirme, oye, qué buen trabajo, ¿sabes? Simplemente qué buen trabajo me gustaría. Hola, les invito a todos a mi próxima reunión, tanto modelo como fotógrafo, no podéis faltar. Nos vamos a reír, nos vamos a pasar muy bien. La. Corten. ¿Nos puedes adelantar un poquito sobre ello? Pues sí. Bueno, no lo voy a contar todo porque si no... Bueno, vamos a ver, creo que vas a poner algo de... Lo vas a amenizar con algo de comida y eso, ¿no? Sí, iremos, haremos la reunión, lo pasaremos bien y al finalizar pues tendremos algo para picar. Habrá que pagar mucho. Nadie se va a arrepentir, vamos. ¿Hay que pagar mucho? No, serán un par de euros, 4 o 5 euros, como mucho. Vale la pena. ¿Has hecho ya otras sesiones? Sí, ayer mismo tuve una, tuvo aceptación, nos reímos mucho, la gente quedó contenta y quieren repetir. Se pasa bien, ¿no? Muy bien. Bueno, ya no es mejor que ver una peli. Sí. Yo los animo a todos a que vayan. Pues venga, vamos. El que va repite, seguro. Sí. A ti quiero verte el primero, ¿eh? Te espero. Así a todos. Vale, serán bienvenidos.